La actividad de la CONCACAF Nations League en esta fecha FIFA, el primero de dos juegos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que la selección de México se enfrenta al equipo de Jamaica en otro partido más de la Nations League. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, llenen de amor este video dejando su buen like si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Jamaica. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos amistosos no son transmitidos. Y así que, crack, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu buen like. Y bueno, amigos, tremendo partidazo tendremos, partido correspondiente a la Nations League. Y en esta ocasión, amigos, la selección de México se enfrenta a la selección de Jamaica en cancha del Estadio Azteca. Así es, amigos, el tricolor regresa al Estadio Azteca con esperanza renovada y también con nuevo entrenador. Así es, cracks, como recordaremos, Diego Coca se encargó de tomar las riendas de la selección y bueno, este partidazo se va a jugar este dominguito y dará inicio a las 6 de la tarde en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, personalmente pienso que el Chaquito Jiménez debe jugar este partido y también debe hacerse notar para que agarre experiencia en la selección mexicana y se convierta en el próximo goleador de la selección de México. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Diego Coca, como recordaremos, viene de vencer 2-0 a la selección de Surinam, pero no convenció nada a su juego. Cracks, el primer gol llegó de cortesía de Johan Vázquez a través de una jugada a balón parado, y la segunda anotación fue gracias a un golazo del Piojo Alvarado. Y bueno, amigos, el partido entre la selección de México y Jamaica lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán seguir por el canal 5 de Televisa y también lo podrán ver por el canal de Azteca 7. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde, hora de México. Cracks, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.